es horrible. Y después pasó algo más paranormal todavía, que es cuando mi amiga... hicimos la ceremonia de la cremación, uno va al cementerio, la dejan ahí y uno se va. Y después llaman a la familia y te dicen, ya está lista y todo. En mi casa empezaron a pasar cosas así, a grosso modo, te voy a contar súper rápido. Se prendían y apagaban luces, se cerraban las puertas, se caían vasos en la cocina. Y eran, ni siquiera era como de reojo. Estábamos en la mesa tomando once, pum, se nos apagaban las luces. Pum, se prendían las del patio. Y un interruptor completamente separado de otro. Más encima son interruptores que son digitales. Entonces, por nada del mundo se podían prender. Y voy a la casa de mi amiga y hablo con la mami. Le digo, mami, ¿sabe que algo está pasando? Algo raro está pasando, le dije, porque se están prendiendo y apagando las luces de mi casa. Se están cayendo los vasos. Voy saliendo de la cocina, pum, me prende la luz del living. Algo está pasando. ¿Algo te estaban diciendo? Sí. Y me dice, Vane, me dice, sí, algo está pasando. A todo eso. La ceremonia de cremación había sido hace casi un mes. O sea, yo viví un mes, prendía y apagaba de luces, vasos quebrados y todo. Un mes. Y cuando voy donde la mami, me dice, Vane, sí, claro que ha pasado algo. La Claudita todavía está en las planchas. Todavía no la creman. ¿Y por qué tanto? Negligencia. ¿Sabes qué? Ella le tenía terror a la muerte. Terror. Y de hecho, por eso fue mi mejor amiga y mi hermana, porque nunca hablamos del tema de mi pega. Ella me veía como la Vane, la Moma, me decía la Moma. Y ¿sabes qué? Hicieron los reclamos, todo, la cremaron y nunca más en mi casa volvió a pasar nada. Ella quería luz, ella quería irse. Sí. Yo me lo imaginaba ahí con un montón de personas más que ya no conocía en una tabla, que aunque digan no, es su cuerpo, está muerto, toda su energía está ahí. Y ella necesitaba que su cuerpo descansara. Claramente. Sabes que la cremaron y nunca más volvió a pasar nada.